estimados amigos, tengo sumo placer en saludarles. Yolito y su combo les invita a esta fiesta inolvidable. Sí, señores, llegó la banda. Yolito y su combo. El ritmo de salsa. Llegó una banda y causó una sensación. Llegó la banda trayendo salsa para que goce mi rica salsa. Este es el ritmo que en África nació. Lo trajo Yolo y aquí lo canto yo. Llegó la banda trayendo salsa para que goce mi rica salsa. Ya está el público con las palmas arriba. Ya está la banda. Bajamos las luces para ver quién toca esto. ¿Qué avisa, maestro? Esas palmas que suenen. Como hace un par de semanas le dijeron a Chimuelo, este tema que dice, ese muerto no lo cargo yo. Y dice, un, dos. Que comience la fiesta, saltando, saltando, saltando sin parar. Encontrando una bongoya, muerto si muere el arroyo. Mataron por celos, es lo que me dijeron. Y ahora están preguntando, ¿quién fue el que lo mató? Yo no estaba en el arroyo, cuando mataron al pollo. Que pregunten y pregunten, me saquen de ese rollo. Ese muerto no lo cargo yo. Que lo carga quien que lo mató. Ese muerto no lo cargo yo. Que lo carga quien que lo mató. Yo no estaba en el arroyo. Que lo carga quien que lo mató. Cuando se murió Don Goyo, Don Goyo, Don Goyo, y su combo. Y los brazos arriba. Moviendo los brazos, tú la das al otro. A ver, Peralillo haciendo una bulla. A ver, todo el mundo, brazos arriba, empujando al cielo. ¡Ay, ay, ay! Encontraron a Don Goyo, muertecito en el arroyo, amarrado dos majadas. Flotando dentro del agua. Que lo mataron por celos, es lo que me dijeron. Y ahora están preguntando, ¿quién fue el que lo mató? Yo no estaba en el arroyo, cuando mataron al arroyo. Que pregunten y pregunten, que me saquen de ese embrollo. Ese muerto no lo cargo yo. Que lo carga quien que lo mató. Ese muerto no lo cargo yo. Que lo carga quien que lo mató. Ese muerto no lo cargo yo. Que lo carga quien que lo mató. Ese muerto no lo cargo yo. Y las palmas arriba, que suenen las palmas, a ver. Pero que suene, pero que suene. ¿Cómo suena, Bruno? ¿Cómo suena? Ahí nomás. Damas y caballeros, el primer aplauso de la noche se lo damos los varones a las damas presentes. Por favor, un aplauso para ellas. Pero no tan fuerte, que algo habrán hecho que les dedicaron esta canción que dice que te vaya bien, que te parte un rayo, que te pise un tren. Un y dos y racum tum pum pa. Así que te vas, ¿eh? Todas iguales. Que te quiero, que te amo. Uno se da vuelta, cacha con la tierra en la nuca.
Eso nomás digo yo. Si te vas de mí por otro querer, si vas a dejarme, vete de una vez. Pero no te olvides que aquí estaré esperándote. Y dice adiós, 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 que te vaya bien, amor, amor. Que te agarre un carro, que te parte un rayo, te atropello un tren. Chao, adiós, 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 que te vaya bien, amor, amor. Que te agarre un carro, que te parte un rayo, te atropello un tren. A ver, manitos arriba, empujando el cielo, para que no se venga el agua. ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Mala! ¡Pérfida! ¡Pero vuelve! Miren, este es el gato. Toco el saxofón y es un increíble en toda la región, ¿eh? Pero no te olvides que aquí estás esperándote. Y dice adiós, 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 que te vaya bien, amor, amor. Que te agarre un carro, que te parte un rayo, te atropello un tren. El tren, adiós, 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 que te vaya bien, amor, amor. Que te agarre un carro, que te parte un rayo, te atropello un tren. Pero bueno, ¿para qué vamos a pelear, digo yo, si no podemos vivir sin ellas? Está claro. Ya, un aplauso para la mujer, no va a partir peleando. Pero necesito que me expliquen algo. Les saqué una foto, veníamos llegando a Peralillo y me encuentro con un lienzo gigante que decía: bienvenido a Peralillo, región, provincia de Colchagua, 11.000 habitantes. Y abajo dice: en Peralillo mandan las mujeres. ¿Qué significa esto? ¡Momento! Ante esto inventamos un juego, fíjese. Vamos a contar de 10 hasta 1. Cuando lleguemos a 1 la primera vez, solo gritan las mujeres. ¿Entendieron? ¿O es muy tonto lo que estoy diciendo? Vamos a ver si entendieron, chiquillas. Maestro, cuando quiera. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bastante bien. Pero ahora ustedes, damas, van a entender por qué esto se llama Peralillo y no se llama Peralilla. ¡Ah! ¡Vamos, muchachos! ¡Hombres con fuerza de Peralillano! 10, 9, 8, 7, ¡hombres! 5, 4, 3, 2, 1. ¡Muy bien! Oiga, Bruno, venga para acá, venga, 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 venga. Claramente acá en Peralillo mandamos la mujer, ¿o no, chiquilla? ¡Ah! ¡Ve, ve! Segunda oportunidad para las damas, porque hasta ahora yo creo que vamos ganando nosotros. Dice maestro, a ver, ¿eh? Y dice 10, 9, 8, 7, mujeres, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Saben qué más? Dejémoslo hasta ahí. Y esto es lo que les regalamos: besitos de caramelo. 1 y 2. Y las palmas arriba. Para cantar un clásico de la música chilena, señorito, supongo. A ver, todo el mundo, brazos arriba. Los que me... ¿Seguro? Tus besos son... Tus besos son... Son como caramelo... Caramelo... Me hacen llegar al cielo... Me hacen hablar contigo... Tus besos son... Toda mi vida... Tus besos son... Mi mundo entero... Tus besos son... Tus besos son... Son como caramelo... Caramelo... Me hacen llegar... Al cielo, la cena hablar con Dios, saltando, saltando, arriba, haciendo un desorden. Tus besos son toda mi vida, tus besos son mi mundo entero. Tus besos son, tus besos son, son como caramelo, caramelo. Me hacen llegar al cielo, la cena hablar con Dios. Tus besos son como
al cielo. Me hacen hablar con Dios. Con la mano arriba, moviéndose el brazo. A ver, que levanten la mano todos los que tienen una hermana. ¿Quién tiene una hermana? Para decirle qué buena está tu hermana, Señorito y su combo. Y las palmas arriba que suene. Todos cantamos este clásico. ¿Qué dice? Qué buena está tu hermana. Traemos unos cigarros, una botella de ron. En honor de tu hermana yo te hago esta invitación. Tomémonos un trago, cuñado, por favor. Presenten a su hermana para darle esta canción. Y así, así, Lolita, me la voy a llevar. Despídete, chiquita, de Diego y de mamá. Qué buena está tu hermana, tu hermana, tu hermana. Pero qué buena hermana que tiene cuñado. Por favor, Bruno, diríjase a este público. ¿Qué dice? Y ahora todos conmigo con este coro que es muy fácil. ¡Y tu hermana! A ver si la cosa se va a poner peluda. ¡Y tu hermana! ¡Ah, esa talla sí que me pareció fea! ¡Y tu hermana! ¡Ah, no! Esto sí que le va a salir caro. ¡Y tu hermana! ¡Eso era! Vamos a cantar, vamos a viajar, vamos a recorrer los éxitos de ayer, de hoy y de siempre. Porque esto es Yolito y su combo, la banda espectáculo. ¿Para dónde vamos, maestro? A ver, chiquillo, nos vamos al estadio y todo el mundo arriba de ese maestro. ¡Saltando! ¡Suéltenlo el tablón! ¡Que comenzó esta murga de Yolito y su combo! Los brazos arriba moviendo. Se viene el tuta 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 tuta. La abuela el tuta 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 tuta. Se siente el tuta 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 tuta. Vamos a dividir esto por la mitad. A ver, el grito de este lado. Hey, de acá. Hey, de este lado. A ver acá, a ver, chiquillo. Hey, grita más acá, Bruno. Mire acá, mire, mire. ¡Con fuerza! A ver, momento. ¿Dónde están los chilenos? ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Saltando los chilenos! ¡Chileno! ¡Chileno! ¡Chileno de corazón! A ver con nosotros, chiquillos. ¿Cómo dice? Mucho respeto, quiero saber dónde están los hinchas de Universidad de Chile. ¡Sí! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 20, 24, 25, 25. Y los hinchas del campeón Universidad Católica. Los hinchas de Colo Colo. Ok, 100, 200, 500, 1000, 1500, 2000, 924. ¿Y dónde estamos los chilenos? Saltando en el tablón arriba. Chileno, ¿cómo dice?
Atención, chileno de corazón, un CH cortito pero fuerte, ¿ok? ¡CH! Sí. ¡Fue cortito pero fuerte! Ah, ya, ¿para qué va? Muy bien, un aplauso por ustedes, chiquillos, y por el respeto a los que les gustan otro equipo. Obviamente, esto es así, democrático. Lo que sí les quería contar, yo sé que ustedes dicen este tipo es un gallo muy joven que conoce reggaetón y eso, pero no todo partió con el reggaetón, chiquillos, con el trap y eso, no. Allá por el año 60 estaba lo que bailaban sus papás, sus abuelos, era el twist, el rock and roll, y la reina de la época se llamaba Cecilia. A ver si nos pueden ayudar a cantar esto que dice así, maestro. Que te quiera, que te dé caramelo de menta como yo le da. Todos bailan el twist. Caramelo de menta, yo te tengo, reina, que solo son para ti, mi amor. Twist. Todos bailan el twist. En el mar azul estaré contigo, pero nunca dejaré de bailar el twist. Estoy muriendo. Ay, todo el mundo ya lo sabe. Ay, quizás tú no lo sabrás. Ay, no me importa que me diga que te tengo un gran terror. Debo ser más precavido o alejarme de tu voz. Yo sé por qué. Tengo mucho más amor, amor, que te va a gustar. Esperaba que llegara, espera la primavera, pues
tengo preparado. Es un juego divertido y se llama congelado. Cuando digo esa palabra, tú te tienes que parar. Si te mueves solo un poco, te tendrás que respirar. Yo no puedo decir en cuál es momento, debes estar muy atento a estar siempre tan contento. ¡Congelado! Cuida bien ese equilibrio, no te vayas de mi lado. Asegúrate en tu sitio cuando diga congelado. Manito arriba empujando el cielo. Yo no puedo decir en cualquier momento, siempre está muy atento. Ahí estará siempre tan contento. Y prepárate ya. Yo no puedo decir un poco, el que llegue ha ganado. Felicito a todo el mundo, este juego ha terminado. Yo no puedo más un poco, el que llegue ha ganado. Felicito a todo el mundo, cuando diga congelar. Felicito a todo el mundo cuando diga congelado. Felicito a todo el mundo cuando diga congelado. ¡Grito, grito, 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 grito! ¡Muy bien! ¡Wow, Bruno! Oiga, yo ya tengo experiencia en esto de acá atrás. Yo ya me di cuenta que hay varios niños en la galería entre los asistentes y los que no son niños alguna vez lo fuimos, aunque usted no me crea. Apuesto que nos acompañan a cantar esto que dice así, maestro. ¡Lo cantamos! Llegó la hora de entrar al club. Me habló, me dijo cosas que no puedo repetir.
El problema, chiquillos, de Peralillo y sus alrededores es que me dijeron que cuando son un cuarto para la una ya están cansados, me dijeron. ¡Ah, no! ¡Veamos si es cierto, maestro! ¡Manitos arriba! ¡Ok! ¡Cuidado con el piso! ¡Esto es fácil! ¡Flexión de dedos y parte así! ¡Miren, miren! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ve que es fácil! ¡Ahora le ponemos más ímpetu! ¡Por ahí sí! ¡Manitos juntas! ¡Es así de simple! ¡Dedos juntos! ¡Mirando de lejos! ¡Mirando de lejos! ¡Mirando de lejos! ¡Y esto es para una polola que tenía yo! ¡Manitos empuñadas! ¡Y es así de simple! ¡Miren! ¡Rollito arriba! ¡Rollito abajo! ¡Rollito arriba! ¡Así era! ¡Rollito abajo! ¡Rollito abajo! ¡Ah! ¡Rollito arriba! ¡Rollito abajo! ¡Y así cantaba! ¡Decía! ¡Soy soltero! ¡Hago lo que quiero! ¡Soy soltero! ¡Hago lo que quiero! ¡Ae! Se cansan. Ahora me convencieron. Ojo, andan con celular. Lo trajo. Buena noticia, vayan sacándolo porque lo que se viene ahora es impresionante. Primera vez aquí. Tecnología de punta. 4D. Realidad virtual. Yo voy a cantar y ustedes van a ver cómo se desarrolla una historia en base a la tecnología, pues. Dice maestro, cuando quiera. Miren. Canten, canten. Acabo. El orangután, y la orangutana, el orangután, y la orangutana. Esta vez el orangután, meciéndose en una rama. Esta vez el orangután, meciéndose en una rama. Y pasó la orangutana, comiéndose una banana. Y pasó la orangutana, comiéndose una banana. El orangután. Se fueron a vacilar al bar de la Mona Juana. Se fueron a vacilar al bar de la Mona Juana. Entre brindis y banana volvieron por la mañana. Entre brindis y banana volvieron por la mañana. El orangután, el orangután, el orangután, el orangután. Y esta otra, mire. La gallina no. Ah, se la sabe, ¿eh? Que pone los huevos de oro, la ilusión es repentina, la ilusión es un tesoro. Dígame, señor primero, si es que uno es como cero, pues el huevo la gallina, diga que nació primero. Me ayuda con el coro, por favor, ¿qué dice? La gallina no. Más fuerte. La gallina no. No se coma la gallina que pone los huevos de oro. La ilusión es repentina, la ilusión es un tesoro. Dígame, señor primero, si es que uno es como cero, pues el huevo la gallina diga quién nació primero. Dígale a él que nunca se ha comido una gallina. La gallina no. ¿Cómo dice? La gallina no. ¡Fuerte el aplauso del Circo Timoteo Los Tachuelas! No. No. ¿Por qué? Bueno, chiquillos, vamos a volver la maquinita. Ahí nomás el show. Bueno,
ahora viene la parte cultural del espectáculo. Si puede, si no puedo. No todo tiene que ser pura pachanga. Qué pinta. Yo no sé si ustedes sabían, pero esto en México se llama zarape. Zarape. ¿Ok? Es para abrigarse. Y lo que yo no sabía, yo creo que ustedes tampoco, que en México, dependiendo de la virilidad del hombre, es el tamaño del sombrero que le pasa. El viril. Ah, por favor, dejo. Abran espacio para que entre mi sombrero. Yo soy el viril de la orquesta. Oye, a vos te mandaron este gil. Dice maestro. Si nosotros nos hubiéramos casado hace tiempo, cuando yo te lo propuse, no estaría hoy sufriendo ni llorando por aquel humilde amor que yo te tuve. Caray, cuando te tuve, caray, cuando te tuve. Pero tú me abandonaste por ser pobre, te casaste con una vieja que es muy rica. ¿Cómo dice? Y lloré, lloré, lloré. Allí a donde vivía, había una rancherita que alegre me decía, y alegre me decía. ¿Qué te decía? Me voy a hacer los calzones como los que usa ranchero. Te los comienzo de lana, te los acabo de cuero. Allá en el rancho grande, allí a donde vivía, una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía. ¡Manitos arriba! Y quiero escuchar un grito mexicano. ¡Que grite la chula! Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar. Como dice Menalillo, con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. Pero sigo siendo el rey. ¡Órale, güey! ¿Qué te pasa? ¡Pero, güey! Aquí en Peralillo todos saben esta canción, ¿o no, güey? ¡Es
mañana, muchas gracias. Pero aquí en Chile somos buenos para revolverla. Agarramos un poquitito de música mexicana, le pusimos candombe, rucucú, un poco de mambo. Cacha lo que salió. Atento. Maestro, por favor. Mira. ¿Ah? Momento, pues. Notaron el detalle, ¿no? El tamaño del acordeón, de nuevo se repite. Lo dejo ahí, me retiro lentamente. Maestro, cuando quiera. Las flores de mi florero son como tu té bonito. Arriba todo el mundo, que la fiesta comenzar, haciendo una bulla.
¡Yuy! Le faltó uno. ¡Yuy! Y ahora hace un Freddie Mercury. ¡Eo! ¡Eo! Esa parte no la hacía Freddie Mercury. Ya, un aplauso. Este es lo humildemente pudimos hacer para la música charra. Pero atento, chiquillo, que lo que viene ahora solamente lo van a cantar las mujeres que nos quieren tirar las orejas a los varones. Así que ojalá que no le toque a ninguno de ustedes esto que dice así, maestro. Canción conmigo. Vamos, chiquillas, el poder femenino. ¿Cómo dice? Hoy volví a dormir en nuestra cama y todo sigue igual. El aire y nuestros gatos, nada cambiará. Difícil olvidarte. Para pasar bien el rato, maestro, con ese acorde que dice así, a ver. Porque vos. ¿Cómo estás, Fernandillo, che? Es un placer estar en esta localidad. ¡Qué filete de minas hay! Se nota que no me querés. Y yo me dedico. Eso lo digo yo. Al alcohol. Y las palmas arriba, Chile. Cantemos todos. Una cerveza voy a tomar. Una cerveza quiero tomar para olvidarme. Para brindar y no quedarme sin esperanza, sin esperanza. Dale, con la mano arriba. Porque no, se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor, entonces me va a crecer. Y yo me dedico al alcohol. Ustedes compartiendo escenario con el maestro Che Bruno Yudito. ¿Estás cansado? ¡Al ánimo de bailar! Con el ritmo de esta cumbia, con el calor de tu cuerpo, yo siento que me
sabe, la caricia en tus cabellos, siento tu cuerpo gritando el amor que llegando me dice te quiero, te quiero, digo amor. La saben, yo la escribí. Luna, luna, luna. A ver. Luna, luna, luna. A ver. Yo también la quiero a todas. Luna, luna, luna. De cierto amor me muero. Me muero. Contigo amor. ¡Armemos un mambo! Puerto a la ciudad.
manos arriba. Empujando el cielo, hey, hey. Empujando el cielo, hey, hey. Arriba esos brazos, hey, hey. No limpies un poco, hey, hey. Los invitamos a escuchar y a cantar un clásico. Ya casi me voy, pronto mi querido. Ya casi me voy, hacia ti muchacha. Ya casi me voy, que te necesito.
Estamos en un taxi en camino a tú. Ella paró el taxi. Ella paró el taxi. Ella paró el taxi. Ella paró. A ver, palmas arriba, que suenen.
consulta. ¿Esto es de acá? Mira, ¿esto es de la zona? ¡Ay, qué bueno que baila! Papi, 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 deja de fumar, porque cuando se anda de cáncer de pasar. Papi, 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 deja de fumar, porque cuando se anda de cáncer te va a dar. Vengo a sacar de uno bueno. Mis queridos amigos, que suene fuerte ese aplauso cariñoso. Queremos entregarles también, Brunito, venga, nuestro alcalde les quiere entregar un reconocimiento por esta noche fantástica. Ya vienen los guachupés, ya vienen, estimado. Qué noche, qué muchas noche. Gracias, muchas gracias. Estamos esperando al señor alcalde, entonces ahí viene don Carlos para hacer esta entrega de este tremendo reconocimiento. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias.
hubo? Ah, el consejo completo, toma. Muchas gracias, muy amable. Así es, así es. Del alcalde, ¿cierto? Y del consejo municipal, y por supuesto de la gente de Peralillo, este obsequio, este presente para ustedes de recuerdo de los 10 años de la pandemia. Muchas gracias, le agradezco. Me lo llevo en el corazón, muy amable. Muchas gracias. Vamos por esa foto, vamos por esa foto. Ah, la foto de rigor. ¿Qué hubo? Care foto ahí, ¿ve? Buena. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos despedimos con una más. Una más. Por favor. Ya pues. Okay. Aquí está Yolito y su combo. Ok. Muchas gracias. Para empezar, al público que ha venido a ver a Huachupé, muchas gracias por el respeto. Chiquillo, en 5 minutos estamos ok. Así que muchas gracias por el respeto. Ahora me voy a poner patudo. Eso sí, como buen chileno, necesito 2 aplausos. El primero para la gente de la municipalidad, el señor alcalde, y todo el consejo que nos han permitido estar acá esta noche acá. Al igual que el señor Antonio Villablanca, que nos trajo de Santiago. Y el segundo aplauso, esto se llama Yolito y su combo, es para mis compañeros de la banda, por favor. Muchas gracias. Y la yapa, por supuesto, como buen chileno. Y para mí la más importante, para mi padre, que fundó esta banda, Arturo Yolito, que está allá arriba. Y que nos regaló estos clásicos. ¿Qué dice así, maestro? 4 minutos, 10 segundos. Recorremos parte de la historia. Sí, Yolito y su combo. ¿Qué dice? Manolo. Casi, casi, le come, casi, casi, le muerde, casi, casi, le come, casi, casi.
muerto no lo cargo yo. Señorita, ¿sí cómo? Ese muerto no lo cargo yo. Que lo cargaste, que lo mató. Ese muerto no lo cargo yo. Que lo cargaste, que lo mató. Yo no estaba en el arroyo. Que lo cargaste, que lo mató. Cuando se murió Don Coño, don, yo no voy a olvidar su cómo. Y las palmas arriba. Que no tome el suelo.